¿En qué consiste este plan invernal en términos de planificación para la provincia? Bueno, eh, nosotros entendimos hace dos años ya que lo venimos ejecutando, este es el tercero, y entendimos que a raíz de la gran afluencia turística que hemos tenido durante el verano y lo que se avisora para este invierno, teníamos que concentrarnos mucho en la comunicación y en la activación de protocolos efectivos para poder intervenir en los sistemas de alerta que manejamos de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional eh, y esos niveles de alerta poder poner en apresto tres niveles de respuesta, respuesta primaria, secundaria y terci terciaria, uh -huh. que los establecimos para justamente coordinar con esas áreas la ejecución de, de estos protocolos. Y a raíz de entender que la comunicación tenía un rol... Fundamental, nos pusimos a desarrollar diferentes mapas que involucraban un mapa de amenazas que tiene una previsión de hasta 72 horas de las condiciones meteorológicas y un mapa de situación que lo desarrollamos en conjunto con las diferentes defensas civiles municipales, bomberos voluntarios, policía, Agencia Provincial de Seguridad Vial, eh, Fuerzas de Seguridad Federales y los municipios que a raíz de eso es la, la, la recorrida que estamos haciendo, porque tenemos 150 puntos focales que nos interesa poder ampliarlos en, uh -huh. en número. Uh -huh. Bien, bueno, eh, este plan se aplica, incluye... A, eh, por ejemplo, el tema de la Federación de Bomberos Voluntarios. Y vamos a entrar ya en esta cuestión de lo que se está eh, planteando. Hay preocupación, desde que se crea eh, por decreto esta Subsecretaría de Protección Civil, hay preocupación y se han eh, mencionado varios documentos de parte de esta federación que nuclea todos los cuerpos de bomberos voluntarios o asociaciones de bomberos voluntarios, porque en este decreto de, la, de creación de esta Subsecretaría aparece un punto en el que se habla de la creación de un cuerpo activo de bomberos voluntarios de la provincia. ¿Esto es así, Macey? Sí, está dentro de las misiones y funciones de uh -huh. la subsecretaría, pero cabe destacar que eh, bomberos oficiales ya estaba en la ley de bomberos, en, en la ley de bomberos provincial. No recuerdo bien si es el artículo 18 o 19, donde menciona inclusive la interacción entre un cuerpo de de bomberos voluntarios eh, eh, ante un incidente con eh, bomberos oficiales e inclusive donde dice que el oficial de mayor rango de bomberos voluntarios deberá subordinarse al de mayor rango de bomberos oficiales de la provincia. Uh -huh. eh, en, en esta subsecretaría lo que eh, hace, hace mención a, a, al equipamiento, a la capacitación de bomberos, pero es un poco la normalización que nosotros estamos haciendo, de lo que venimos haciendo, de hecho, desde, por lo menos desde que asumí en esta gestión hace ya dos años y medio, que es intervenir en los incidentes, en, en, en los incendios, sobre todo en zona de Meseta o en la costa atlántica, donde en algunos lugares, fundamentalmente en la zona noreste de la provincia, eh, donde se entiende que al, algunas zonas no son de jurisdicción de bomberos voluntarios. Y corresponden a defensa civil uh -huh. la intervención. Entonces, para poder eh, atender este tipo de siniestros e incidentes, debemos contar con, con una fuerza propia. ¿Y dónde estaría eh, asentada o tendría varios asentamientos este cuerpo? Y, bueno, bueno eh, bomberos oficiales, eh, la mayoría de las provincias del territorio uh -huh. nacional eh, cuentan. Y es una fuerza de intervención oficial que no tiene que estar eh, conformada en todas las localidades, sino que normalmente tienen sede en la ciudad capital y desde ahí el, el cuartel central o la base operativa central. En este caso es donde estamos nosotros y lo que estamos normalizando hacia adentro es la brigada. De intervención multipropósito que tenemos, que también tiene muchos, muchos roles y funciones que involucran al, a bomberos. Ahora, ¿no va a ser esto un motivo de eh, superponer esfuerzos, duplicar esfuerzos? No, justamente el, el objetivo es sumar esfuerzos. Uh -huh. El objetivo es sumar esfuerzos. Y no van a restar, porque esto es una de las cosas que señala la, la Federación, eh, a los cuerpos activos que hoy hay de los bomberos voluntarios, eh, el hecho de que de pronto exista una convocatoria bueno, esos bomberos pueden llegar a salir de los mismos cuerpos activos a este, a este cuerpo de bomberos oficiales, bomberos que ya han sido formados con la contribución de las comunidades, ¿no? Esto no, no implica... De alguna, no sé si es clara la pregunta. Sí, por supuesto. Bueno, eh, primero no es el objetivo nuestro salir eh, a, a incorporar personal, salir a reclutar bomberos para la conformación de un cuerpo masivo de, de, de bomberos oficiales pero de hecho nosotros dentro de la estructura en, en la brigada de operaciones de defensa civil tenemos bomberos voluntarios y bomberos que se siguen sumando porque se está creando una demanda interesante de profesionales dentro de la brigada nuestra y a medida que se suman bomberos el primer diálogo que tengo yo con ellos es cómo funciona su orden interno para que no tengan eh, eh, inasistencias, dentro del sistema de bomberos voluntarios. Pero uh -huh. inclusive, y aclaro, no es lo que nosotros tenemos programado, pero en el caso de que sea así como lo ha hecho la provincia de Córdoba, me parece que es un aporte muy importante al, al bombero voluntario, porque eh, la mayoría o, o gran parte de los bomberos voluntarios son cuentapropistas, trabajan por su cuenta. Eh, y me parece que es una muy buena alternativa que el Estado les dé un empleo fijo para que puedan sostener sus núcleos familiares. Bien. Con respecto a lo de la capacitación, eh, yo no tengo dudas que el bombero voluntario es portador de sus conocimientos y en este caso no es el huevo o la gallina, en este caso es el bombero y el sistema. Eh, la gente colabora para los cuarteles y para las asociaciones de bomberos voluntarios, por el bombero. Uh -huh. Los fondos que ingresan al sistema de bomberos voluntarios son por los bomberos. Los bomberos son los generadores de los fondos que ingresan, más allá de que necesitan de una muy buena administración de sus consejos directivos. Pero decir que el bombero voluntario no es acreedor de su capacitación y que por eso uh -huh. eh, se estaría incurriendo, en, en, en algo que sería como robar al bombero voluntario de su sistema me parece que directamente es un sí. disparate. A ver, eh, es pensar en que la comunidad es que él, por ejemplo a la comunidad de Trevelin invierte sí. a través de su asociación de bomberos voluntarios eh, en la formación de sus bomberos. Sí. Y que de pronto ellos, algunos de estos bomberos puedan pasar a formar parte de este equipo de bomberos a nivel provincial, restaría la capacidad de ataque que tiene, de intervención que tiene esta, este cuerpo activo de bomberos voluntarios en Esquel. Primero que si fuera el caso de que se sumara un cuerpo de bomberos oficiales en Esquel, que no es el caso, insisto, en, en, en nuestra provincia, pero tomando esa hipótesis, si se sumara un cuerpo de bomberos oficial a la ciudad de Esquel, sí. lo que se sumarían son recursos. No se restaría al sistema. ¿Y no sería posible que un bombero de que un bombero de Trevelin, de pronto pase a funcionar a la planta de los bomberos oficiales en Rawson, por ejemplo? Bueno, ¿Cómo en, sería la convocatoria? En, este, en caso? este caso nosotros no lo tenemos previsto, no está directamente en nuestros planes. Si sí, nosotros tenemos personal adscripto, por ejemplo, del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que por cuestiones personales se tiene que trasladar uh -huh. y encajan perfectamente en nuestro sistema. Y sí, pero a mí me parece que es muy importante eh, que siempre el Estado esté para dar una contención a un ser tan noble y altruista como un bombero voluntario. Ahora yo le preguntaba al gobernador y me minimizaba esta posibilidad. ¿Hay una decisión política de que esto se implemente en el corto o mediano plazo? La decisión política es la de fortalecer la brigada de intervención multipropósito que funciona dentro del ámbito de operaciones de defensa civil y que hemos estado actuando durante todos los incidentes que hemos tenido en el territorio provincial. No quiero que se nos vaya el tiempo sin pasar a varios temas. Eh, estamos haciendo un punteo, seguramente de este tema puntual hay mucho más para, para decir y, y esto que estamos hablando ahora seguramente va a tener repercusiones también. Pero hubo en estos últimos días una denuncia de una trabajadora del área de defensa civil, creo que de Rawson, acerca de lo que se consideró eh, violencia de género laboral. Eh, ¿Cómo se responde? Tenemos imágenes de una, una, una protesta, creo que es, ha sido en dependencias de, de Rawson allí. Eh, ¿Qué se responde a esto? ¿Qué es lo que ha sucedido y cómo se responde, Masay? Bueno, eh, primero que nada aclarar que está en una instancia judicial, uh -huh. que estoy a derecho, que ya he tenido en, en entrevista con el juez que está a cargo, que espero que tenga un, una resolución, que entiendo que la justicia eh, tendrá o buscará todos los elementos necesarios como para llegar a un fallo. Uh -huh. eh, ¿Cómo fueron los hechos? ¿Cómo se... ¿Qué es lo que se está eh, criticando o denunciando concretamente y cuál es la lectura que haces desde tu lugar? Bueno, en realidad son dos denuncias uh -huh. de, de dos empleadas. La verdad que eh, con una hace tiempo que no tengo trato directo porque estamos en otro uh -huh. edificio y con, con la, la chica con, con Mónica que creo que a raíz de ahí surge toda o, o, o consigue que la otra persona también eh, porque a ver una de las dos denunciantes eh, Mabel que es con la persona que no tenía eh, trato uh -huh. o eh, bueno capaz que no tendría que haberla nombrado eh, eh, la denuncia el la nombre de pila nada más sí bien. la denuncia la la hace por un hecho que sucedió cuando yo asumí hace dos años y pico, uh -huh. por eh, un documento, ella estaba en mesa de entradas, ingresa un documento, eh, y es, es un hecho lamentable, pero lo tengo que decir como, como sucedió, un documento, en, yo asumí en enero y el documento entra en febrero, marzo, uh -huh. yo no te recuerdo, pero es, es lo que figura en la denuncia, de, y, a, y a nombre del anterior director de Defensa Civil. Eh, el, el señor eh, Tomás, que todos lo conocen de acá, lamentablemente uh -huh. fue un hecho muy lamentable, y bueno, lo que ella refiere que eh, ella lo recibe por mesa de entrada, le pone el sello del Estado provincial, porque nosotros representamos eso, y, y cuando me llega a mí el documento, yo la reprendo por ese hecho. La verdad yo no, no lo recuerdo, pero lo que sí estoy convencido es que si volviera a pasar lo haría. Uh -huh. Me parece que un empleado público que está en una mesa de entradas y que pone un sello de la recepción de un documento que automáticamente lo transforma en público y no presta atención que viene a nombre de una persona y que fue, no es que fue una persona que por ahí uno no puede tener conocimiento, era el anterior director que había fallecido en un hecho súper trágico. Yo no recuerdo el hecho, pero si volviera a pasar creo que tendría exactamente la misma postura. Y después un hecho de, de una ropa que se habían puesto de acuerdo entre el personal femenino de. para un acto que, bueno, ella entendió que la directiva había sido mía, yo me enteré de eso eh, ahora a raíz de esta denuncia. Y el otro hecho es el de la que era mi secretaria privada, que eh, por algunos, eh, algunas cosas que no estaban funcionando. Quiero aclarar que es una empleada muy eficiente, maneja muy bien el área de compras. Cuando tuvimos que hacer algunos movimientos dentro de la dirección porque se venía esto de la subsecretaría, yo planteé que iba a necesitar una secretaria, eh, las otras chicas me plantearon de ella, me pareció excelente porque es muy eficiente en el ámbito que se desempeñaba. Pero... Y ella planteó que quería quedarse con compras y mi secretaría, eh, después algunas cosas no funcionaron. Eh, lo hablé con mis directoras, les dije que iba a tomar la decisión de, de cambiar la diaria, que volviera a compras, porque es en uh -huh. lo que ella se desempeña muy bien, y esa fue la decisión que se tomó. Uh -huh. eh, a los dos o tres días, ella tomó la decisión de hacer una denuncia, por lo que ella entiende, primero arrancó como violencia de género, después violencia laboral, y hoy eh, estaban manifestando como abuso de autoridad. Uh -huh. eh, entiendo que está la justicia... Eh, investigando, pido que se investigue y bueno, que se tomen las medidas necesarias. Eh, José, volvemos al plano local en torno a este tema y tiene que ver con lo que escuchábamos decir a Juan Zapata, que es el asesor legal de UPCN, el gremio de los empleados civiles de la Nación, del Estado, y que eh, estaba planteando un eventual o de hecho vaciamiento de la filial Esquel de Defensa Civil. De hecho, más allá de este, de este comentario, de Juan Zapata, eh, los vecinos hemos podido verificar que en el transcurso de los últimos años, incluso antes de, de, de lo que es tu, el inicio de tu gestión, eh, se ha venido deteriorando el equipamiento, la presencia de personal en la delegación Esquel de Defensa Civil. ¿A qué se debe esto? Bueno, eh, como usted recién hacía mención, anterior a mi gestión, eh, a, todo lo que era la dirección general, la de defensa civil había tenido serios problemas operativos. De hecho, cuando yo asumo la gestión, eh, había una sola camioneta en la sede de Rawson y una en la delegación de Golondrinas que estaban funcionando. Inmediatamente se me encomendó la tarea. El, el señor gobernador pretendía que el interior comenzara a tener una reactivación y que pudiéramos comenzar a funcionar con las delegaciones como correspondía. Eh, pero también inmediatamente nos agarró la pandemia. Uh -huh. Yo eh, paralelo a la situación de pandemia, lo que pedí fue hacer un relevamiento de todas las capacidades y recursos que tenían las delegaciones y lamentablemente estaba todo roto eh, eh, o, o por problemas mecánicos o motores fundidos o semirrígidos que estaban con los pontones cortados con cuchillos. Eh, entonces eh, generadores eh, eléctricos de gran capacidad de 30 kVA que estaban eh, eh, fundidos, quizás por mal mantenimiento. o. Se hizo un inventario de estos sí, en sí, el todo eso, se cosas? Yo eh, solicité que todo eso se llevara a la central de Rawson para empezar a repararlo. Uh -huh. eh, y mientras tanto, en, en ese inicio de la pandemia, conseguí a través de una empresa el comodato de, de unas camionetas y una de las cuales vino uh -huh. eh, para Esquel para poder afrontar ese plan invernal y la contingencia de la pandemia. Eh, después empezamos a tener cuestiones operativas que requirieron mucho del personal nuestro con sede en Rawson y eh, lamentablemente por las condiciones que estaba pasando uh -huh. la provincia era difícil poder equiparnos, pero siempre el gobernador me pidió que... Eh, tuviera muy presente el interior y las delegaciones del interior. ¿Y esto va a ser para mejor o va a continuar en este estado la delegación? No, ¿Es que ahora, sabiendo me... que no es cabecera, además creo que ese es el otro punto que hay que aclarar. La delegación es que no es cabecera de defensa civil en la corrupción. Bueno, cuando tuve que tomar la determinación sí. de, de, de ver cómo afrontaba el tema de las delegaciones. Me tuve que ceñir a la ley. Eh, la ley provincial de defensa civil dice que eh, las, de, las centrales en Rawson y las dos delegaciones son eh, Senger y Golondrinas. Eso uh -huh. es lo que dice la ley. Después uh -huh. se crearon estas delegaciones en Esquel y en Paso de Indios. Igualmente quiero aclarar que eh, gracias a Dios y por el rumbo que el gobernador le hizo tomar. A, a la economía de la provincia, estamos saliendo adelante, hemos llamado a la licitación para la compra de camionetas, lamentablemente por una cuestión de que no hay entrega, se han caído las licitaciones, no solamente las nuestras, sino las de otros ministerios, pero estamos en el proceso de hacer compra directa y este año hemos tomado la determinación de que sea el año de, la de, de las delegaciones y poder equipar y poder nutrir al interior con los recursos necesarios que aporten a la operación eh, de la central. Me están, operando, me están apurando con, con los tiempos, pero dos cosas breves que quiero, por, por, apelo a respuestas breves. ¿Cómo es la relación con las áreas de defensa civil o de protección civil de los municipios? Excelente. ¿En qué términos? No sé bien los de personal. Excelente. Digo, ah, eh, perdón, no, no, no. entendí que habías dicho buena relación. Pero no, no, ¿cómo, ¿cómo es la relación? Excelente. Digo, excelente, excelente en términos excelente. operativos, en términos personales. Excelente. Cabe destacar algo mm. también. Nosotros somos un ente de segunda respuesta. La Ajá. primera respuesta la tiene el municipio. Bien. Entonces, donde hay defensas civiles tan bien conformadas como es en Esquel, nosotros uh -huh. tenemos un diálogo espectacular y estamos permanentemente trabajando y me encanta que se potencien las defensas civiles municipales porque lo que la ley dice es que nosotros somos el apoyo hacia el municipio cuando declara la emergencia. En este caso es que él tiene una defensa civil extraordinaria. Uh -huh. Tenemos un muy buen vínculo e intercambiamos permanentemente aportes de, 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 de conocimientos y de operatividad. Bien. Lo último que quiero preguntar, esto está derivado de un hecho que comentábamos fuera de cámara, un colectivo de una empresa de transporte sí. que se queda varado 30 kilómetros de Teca. No es la primera vez ni va a ser la última vez que una unidad tenga un desperfecto como esto. Temperaturas muy bajas durante la noche, personas con problemas de salud, dentro de, de, de los 50 pasajeros había de todo tipo, incluso niños, eh, debieron esperar hasta las 14 horas del día siguiente para ser asistido por una unidad de auxilio de la misma empresa. Sí. Pasaron más de 14, 15 horas en esta situación, hasta los choferes incluso. Sí. Lo único que recibieron fue eh, una visita de la policía, creo que de Teca, que tomó un, algunos números de teléfono para llamar a la empresa, sí. pero no hubo ningún otro tipo de asistencia. Lamentablemente no nosotros... es esto? Y si de alguna manera no hubo ambulancias, que hubo una, una supervisión médica que se acercara a ver el estado de la gente, o alguien que se acercara un café, o un abrigo si hacía falta, porque no tenían nada, claro. nada. Bien. ¿Quién coordina esto? ¿Se puede empezar a tomar noción de que hay cientos de personas viajando todas las noches entre la cordillera y la costa, eh, sometidas a esta situación, ¿no? que seguramente va a repetirse? Sí, eh, inclusive nosotros tenemos eh, un diálogo muy fluido con la Subsecretaría de Transporte Terrestre, uh -huh. porque en ejecución del plan invernal <coughs> hay micros que salen en horario nocturno o cerca de la nocturnidad de acá de Esquel, uh -huh. y a veces hemos tomado la, la determinación de que de postergarlo, suspenderlo hasta el otro día. En este caso de lo que pasó eh, con este micro, nosotros tomamos intervención a las diez y media de la mañana del otro día porque Vilea Nacional se comunica con nosotros. Eh, inmediatamente mandamos una unidad de la Agencia Provincial de Seguridad Vial que estaba cerca, mm. fueron, se acercaron y ya estaba en camino un micro de la empresa. Si nosotros tenemos información de una situación así, inmediatamente disponemos de un móvil nuestro o del personal que esté cercano porque para eso está la ejecución. De, de, de los planes de contingencia que tenemos para asistir. Eh, desde el área de la protección civil, ¿se puede empezar a visualizar una coordinación más eh, eficaz donde ya esté previsto que si un colectivo entre dos ciudades no llega a la siguiente, se pueda activar algún dispositivo que intervenga vialidad, bomberos de la localidad, policía de la localidad más cercana, salud, eh, de modo tal que se empiece a activar y que haya medios de comunicación porque... No había ni un celular, obviamente no hay señal tampoco, pero no había ningún otro medio de comunicación. No lo llevan las empresas tampoco, ¿no? Claro. Bueno, ahí también me parece oportuna la recomendación de tomar un tiempo en, entre localidad y localidad. También hay que referir que es una empresa privada sí, claro. y que eh, podría eh, llevar elementos de comunicación satelital porque está transportando la vida de varias personas, uh -huh. eh, pero las dos posturas son válidas. Bien. Masay, gracias por estos minutos. Sabemos que estaban recién llegados, eh, acaban de llegar e ingresar a nuestro canal, así que queríamos aprovechar este menú de temas que teníamos, pero queda abierta la posibilidad de seguir desarrollando estos y otros temas que vayan surgiendo. Cómo no, gracias a ustedes.